señores, hemos venido a la playa en un tour. Empieza. Aquí andamos con todos estos niños. Acabado de llegar de Miami. Los niños que están pasaron hoy por la escuela de Dominicana. De Mónica. Aquí vamos a playa. ¿Cómo se llama la playa? Juanillo. Playa Juanillo, que pertenece al hotel donde estamos. Y ahí vamos a pasar el día aquí en la playa, que todo incluido también. Así que seguimos grabando. Ahí está la driver. Ahí está la turista. Mire, esta turista, yo no sé si ustedes la conocen. Ella no habla mucho español, pero ella la entendemos. Esta es la driver, mira, la guía turística, esa señora. Y este es el dueño de ese material. Yo soy dominicano. Ya, yo soy de acá. Muchas gracias. Bueno, es el cumpleaños de Ana María, ya usted sabe. Cumple 59 añitos. Oye, 25. Ah, 20. Uy, se me fue. Se me fue la mano, compadre. La gente no entiende que eso de llamar. Mira, ahí dice welcome. Mira, welcome, dice. No pone una cinta, no pase. Porque vinimos con hambre y le vamos a dar en la mamacita. En la mamajuana lo vamos a dar. Así mismo. Vamos a entrar por la recepción. Ah, la mamajuana. Oye, ya debiéramos almorzar primero. Debiéramos almorzar ya. Yo sé almorzar. Bueno, esto está muy bonito, miren qué bello está esta playa. No, y la ropa que te gusta. Esto se llama. Playa Juanillo. Juanillo. Business Tour Cancún. Hola. Feliz día de playa, que está excelente hoy. Gracias, muy lindo. Allá esas fueron tres modelos que traímos de allá. Tres modelillos, una que cumple años y las otras que ya lo cumplieron. Pero seguimos peseando, así. Muy lindo. María, ¿viste eso? Qué bonito de los
prende, es mamacita. Qué sacrificio este, tener que venir para acá. ¿Eh? Un sacrificio, ¿verdad? Miren qué bella palmera. Pero mira ya qué azul está. Vamos que podemos pedir una sombrilla. Mira, ahorita nos ocupamos. Thank you.
disfrutar de la playa. A disfrutar de la playa como debe ser. Aquí vemos a Ana María y a Hidalgo. Está muy rica el agua. Uf. Riquísima. Ahí va, dale. Esta cámara hace cintura, hace de todo. Está muy bonito esto, muy bonito. Señores, estos no son cualquier turista. Estos son turistas que llegaron de Miami. Ok, que no es lo mismo ni se escribe igual. Mira, echa para acá, a ver para que salga la foto. Con propiedad en casa de campo, para que no se pierda. ¿Usted es la señora que tiene una propiedad en casa de campo? Ven, mami, ven. Cumpleaños de la Cuñi
Y ahí es que viene el mambo. Así que prepárense porque esta noche lo que viene es mambo. De verdad que la pasamos muy bien en este lugar, un lugar muy chulo, aquí en Cascana. Y ahora nos vamos a ir para el hotelito. Conocimos una playa nueva, tiene muchas opciones, pero de verdad que la pasamos súper bien con la familia aquí. Muy tranquila. Hay muchos que son dueños. Eso es donde abajo de la piscina. Señores, vamos a enseñarles la habitación para que vean qué belleza de habitación. Es una habitación tipo estudio, más o menos tipo estudio. Miren qué bonita. Súper amplia, súper amplia. Wow, wow, wow. Qué linda. Televisión. Miren qué chula está la sala. Un estudio aquí con su teléfono. Tiene closet. Por aquí tiene más closet. Su respectiva caja fuerte, como debe ser. Miren el baño. Perdón, miren el baño. Este es el baño. Miren qué bonito. Aquí en este hotel tiene también, como uno de los inversionistas, ese David Ortiz, ese gran pelotero dominicano. Miren qué chulería. Pero yo pongo un bañito ahí en esa bañera. Miren qué bonito, todo muy lindo. ¿Qué tú dices, mami? Ah, eso tiene su zapatera aquí para botar los zapatos. Miren qué lindo. Y aquí tienen almohadas. Miren qué lindo está esto. Ahora les voy a enseñar la vista desde el balcón. Miren qué chulo, miren, miren. Miren qué chulería. Allá está el lobby. Ese es el lobby allá. Miren qué chulo tiene su balconcito ahí con su mesita desayunador o mesa de comedor.
Hoy este sitio está muy lindo, de verdad que sí. Muy lindo. Otro detalle, el faltar de la cabaña. Mucho, mucho. Amigos, unas personas, gente suena como muy feo. Ay, pero qué lindo. Buenas noches. Buenas noches. Pero qué lindo tan. Thank you.
Oye, tú estás precioso. Aquí nos están mostrando que eso le pertenece a David Ortiz, el papi de Dominicana. El Big Papi. ¿El amigo de ustedes? Sí. Coño, el socio, dime. Aquí nosotros como la arroz blanco. Obligado. Bueno, como le contaba, ese es el yate Bad Girl de Jennifer López, aquí en la Marina de Cancana. Vamos a seguir caminando por aquí para que ustedes vean la belleza de este lugar. Bien tranquilo que está esto. Hemos pasado un fin de semana chulísimo aquí. Ya hoy se va gente, hoy se fueron ya, ahora mismo se acaban de ir la mitad de nosotros, familia, los cuñados. El restaurante, qué bonitos son. Ya
debe ser natural. Por ahí. Excursiones. Ahí está saliendo uno de los yates. Este lugar tiene una historia. E inclusive la arquitectura que hicieron aquí se parece mucho a la de Alto de Chabón. Las calles, las construcciones de la mayoría de las facilidades que hay aquí. Miren qué chulo está el bote este. Entonces vamos a dar una caminadita hasta allí, a ver si podemos. ¿Tú quieres llegar hasta allá, mami? Hasta la punta. Vamos a ver si se puede dar la vuelta para que ustedes conozcan esto. De allá para acá nos meteremos en la rica piscina. Restaurante italiano. La mayoría de estas facilidades aquí la están... Está renovando, según tengo entendido, este es uno de los apartamentos de David Ortiz, ahí arriba. Yo no sé si esta parte completa. Tengo por entendido que es este. Es bueno que se le diga a eso, porque el billete se gasta y si está invertido, eso queda para siempre. Muy lindo el lugar, mira que tremendo. La vista tiene. We'll be right back.
qué bueno que nada más llegué hasta aquí. Qué bueno. Y aquí para allá no hay más nada que explorar. Y eso sale ahí a mal abierto. Sí. Entonces estos son apartamentos de dueños. Esto está muy chulo. Es la marina de Cascada, Cascana. Se sigue para allá, pero obviamente estamos cansados. Nosotros no vamos a ver. Esa es la salida al mar allá. Todo eso es privado. Ahí se ve que hay una piscina ahí. Vamos a llegar hasta aquí, pero yo saco una toma de la piscina. No, aquí mami, nada más. Voy a levantar el palo. Voy a levantar el palo para ver si... Digo, el palo de la casa. Ahí va la toma. Vamos a ver si... ¿Quieres alcanzar un ching? Nos vamos a sentar un poco aquí a recostar porque... Ay, ¡qué chulería! Mira para allá, ¿qué será aquello que se ve allá? Allá. Como un gazebo que hay allá. Aquí vamos de regreso ya. Es una caminata larga, mire, mire. Quisimos sacar este video para que ustedes tengan una idea de cómo son los diferentes resorts que hay aquí. Cascana, Punta Cana, Bávaro. Este queda en Cascana, la Marina de Cascana, muy chulo. Fuimos invitados por unos amigos y familiares de allá de Miami que vinieron a visitarnos. Y le estamos muy agradecidos de verdad por el gesto de que viniéramos a compartir con ellos. Ellos fueron hasta la capital, estuvimos en zona colonial, en casa de mi amiga Marisela también. Y de ahí pues nos fuimos a carioquear a pasar. Solo faltó Carla, mi amiga Carla. Pero nada, la pasamos muy bien y ellos se acaban de ir. Nosotros ahora vamos a agotar un poquito de tiempo ahora aquí en el resort para irnos ya en la tarde. Vamos para la piscina. A refrescar un poco de esta caminada que dimos. Y nada, terminé de pasar el tiempo aquí y después coger carretera para la capital, Santo Domingo. Pero de verdad que se pasa muy bien. Estos son de las cosas que se pueden hacer aquí en Dominicana. Cuando usted es una persona retirada y está abierta a recibir amistades, familiares que vienen de Estados Unidos que siempre quieren venir a conocer y eso. Ahora nosotros nos hemos convertido como una especie de guía turístico. Y qué bueno, qué chulo ese guía turístico de la familia y de los amigos. Este es el tercer grupo que nos llega. Ya estos dicen que vienen en noviembre. Es decir que vienen ya para la capital, ya pero vienen a hacer el turismo que yo recomiendo, que es el turismo de campo, de pueblo, de ir a los lugares de y ver las costumbres y el modo de vivir de cada pueblo, de las cosas típicas de los pueblos. Ellos vienen para acá y pensamos hacer ese tour.
Así que todo aquel que pretenda inscribirse en noviembre, dígale que ya el cupo está, está ocupado, ¿ok? Nosotros antes de eso pensamos ir a Miami, hacer nuestros chequeos médicos regulares, anuales. Nos pasaremos allá que una semana, dos semanas, hasta que lleguen los resultados y eso. Porque hay que mantenerse y checar su salud, eso es primordial. Caminar así con este sol. Sí, para poder caminar con este solazo, un solazo que hace de madre. Pero de verdad es que estamos bien. Así que vamos a seguir grabando aquí. Vamos ahora para la piscina para que ustedes vean la piscina. Vean qué bonita es la piscina. Y sigan disfrutando de aquí, miren, de este bello paraíso. Eso sí, muy tranquilo. Muy tranquilo, muy tranquilo. No se ve como en los resorts regulares, que son miles de gente. Porque esto mayormente es privado. Tiene mucha parte privada. Entonces eso le da cierto nivel, ¿entiendes? La gente que vienen, sí, son gente, no son gente comunes de eso, de todo incluido. Son gente ya de otro nivel. Entonces nosotros lo estamos disfrutando, claro, fuimos invitados. ¿Y por qué no? Porque este no es el turismo que a mí me gusta. A mí me gusta el turismo que ustedes conocen, el que ustedes me ven participando, yendo por todos mis pueblos, y comiendo chicharrones, y comiendo cosas de las esquinas y de los pueblos. Pero esto es muy bonito, esto es digno de uno verlo y de uno disfrutarlo. Vale la pena un día hacerlo y venir a esto. Agarrar un dinerito y venir para acá. Mire qué bonita está la iglesia. Esa fue una iglesia. Vamos a ver si conseguimos ahora un tour aquí que nos lleve hasta la piscina. Sí, pero ahí es, esa está buena, pero hace un solazo ahí. Pero mucho sol. Ve, madre. ¿Por qué no nos vamos por aquí? ¿No por aquí? Ah, sí, mira, vamos por allá. Vamos por aquí, por este camino. Para ir hasta la piscina. Enseñar un poco de la piscina aquí. Bien tranquilo esto, muy tranquilo. Mira esta. Aquí mismo, ¿no? Miren qué chula piscina esta.
Miss Universo que viene bajando. ¿Cómo le fue en el certamen, señorita Miss Universo? Bien. Nosotros nos acabamos de dar cuenta que hay que bañarse antes de entrar a la piscina. Y como no vimos ducha, pues nos bañamos después, después de salir. Claro, eso es. Lo hace todo el mundo, pero como yo me bañé en el cuarto, pues yo no pensé que había que hacer 2 baños.